Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Clos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro, una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Un saludo, Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Fernando, pero ¿te animás a arriesgar una figura? ¿Quién va a ser el jugador clave de hoy? La movilidad de Sturridge por todo el frente de ataque va a ser decisiva para romper el esquema defensivo rival. Es muy difícil de marcar. Sabe cuándo ir hacia adentro para definir y cuándo abrirse para generar espacios. Opino igual que usted, miembro, ¿eh? Es un delantero tremendo que puede volver loca la defensa. ¡Khan! ¡Es un partidazo, amigos! Silva, Silva, fue un poquito fuerte a trabar esa pelota sin fracción. Bueno, otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Saca el balón y aleja el peligro. Otamendi. La lana. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Pase largo por arriba de todos. Flojito el tiro de esquina. No llega nadie. Quiere sorprender con el corner corto. Centro rechazado por la defensa. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. Allí avanza con todo. Agüero se va a meter al área. Lo dejaron solo. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Is... Imposible fallar algo así. ¿O oh, no, Niembro? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Volvemos con el marcador 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Lindo centro desde lejos. La juega profunda. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Ahí está el cabezazo. ¡Colazo! ¡Gol! Acarició la pelota. Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Fue el más vivo de todos. Ya lo conocimos. Aprovechó el rebote perfectamente. Este goleador tiene bien ganado los aplausos. Y es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol tremendo. El encuentro está 2 a 0. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Silva tira un pase largo hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. La lana. La juega bien hacia adelante. Klein. Roberto Firmino. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Felipe Cautiña. Colo Touré. Gran pase a través de la defensa. La agarró genial, ahí está. Viene el gol, ahí está. ¡Gol! ¡Uno más, señores! Y con estos goles realmente le están metiendo muchísima presión al rival. Tremendo como la picó. Le dio por arriba. ¡Impresionante! La gente, la gente aún lo aplaude de pie. Un gol de otro planeta. Un golazo que solo pueden hacer los mejores del mundo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Lobren. La lana. Roberto Firmino. Lindo pase. A ver qué hace. Sturrich. El arquero se la entregó. Pase largo buscando a los de arriba. Milner abre el juego y lateraliza el ataque. Yaya Touré la tira lejos de su campo. Moreno comete una falta innecesaria. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo. La lana. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. ¿eh? Está faltando creatividad, alguien que rompa un poco los esquemas. Es un pase que rompe la defensa. Tira al centro. ¡Gran oportunidad! ¡La verdad, se lo ve decepcionado! Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Por esta, por muy poquito, casi mete otro gol. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. De Bruyne vuelve a ganarla. Señores,. Así concluye esta primera mitad. Hasta ahora un margen de tres goles. A ver si en el segundo tiempo no meten más. Amigos, seguimos con la parte complementaria. Intenta un pase al vacío. Agüero se muestra y la recibe. ¡Qué gol, señores! Esto es demasiado, demasiado para el rival. El partido se terminó hace rato. Un tiro estupendo de afuera del área. Dejó sin chances al arquero. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Otra vez y con este gol llega a tres. Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Tienen el partido totalmente controlado. Salió y es saque lateral. Milner. Roberto Firmino. Saca el pelotazo largo. Clichy. Pelotazo largo a dividir. Liverpool necesita a alguien que le dé un poco más. No le puede quitar el balón y le comete falta. Gran pase a través de la defensa. Qué buena tajada nomás. La cruzan al medio. Agüero se perfila para recibirla. Klein. Otamendi. Lee bien la jugada y corta ese pase. Balón largo por arriba. Moreno. Corta y despeja. Silva. Le aguantará. Magnífico lo que hizo. Le pegó. La quiso clavar a la derecha y se fue desviado. Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida y la desaprovechó. Klein. Ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro. Fue un baldazo de agua fría para el conjunto rival. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó no más. El balón cruzó la línea de fondo y es corner. La lana. La juega corta para asegurarla. Balón en diagonal. Van despejando el centro. Sigue avanzando. ¡Aguero! Señores, hoy acá hay arquero. Nene, querido, ya sabemos que le pegás con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres postes. ¿Cómo viene este muchacho? Ya metió uno y quiere otra. Indudablemente todo gira en torno a él. Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo. Clichy, la saca larga hacia afuera. Rich buscará el centro por la derecha. Forzaron saque desde arriba. Otamendi. Fíjense cómo los defensores guardan siempre una cierta distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Zabaleta. Traba, presiona y recupera el balón. ¿Cómo lo enciman permanentemente? No lo dejan ni pensar. Tuvo que hacer tres goles para que se dieran cuenta de lo peligroso que es. ¡Por favor! Zabaleta. Qué gran partido estamos viendo. ¿Cuántos pases van? Felipe Coutinho. Balón hacia atrás y a volver a empezar. Company. Es offside, me parece, eh. Sí. Fuera de juego. El pase de primera fue exquisito. Lástima que su compañero estaba adelantado. El arquero la manda lejos. Klein corta el pase y tranquiliza. Abre muy bien la defensa con este pase. El balón se fue por el fondo. Abra saque de meta. Atención. Creo que se viene un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Milner, 20 peligro, atención. La juega hacia adelante. La barre fuerte. Traba la pelota, barriendo. Fue limpio el quite. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Es intensa la marca. No lo dejan pensar. Balón largo hacia adelante. Intenta un pase al vacío. De Bruyne es figura gracias a sus dos asistencias. Moreno la saca lejos del área. Felipe Cautiño. Can. Amigos. Esta historia se ha terminado. Hemos visto precisión y contundencia en los delanteros y un equipo con un gran poderío ofensivo. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra y manteniendo ese nivel va a ser muy difícil ganarles. Sí.